Hipergangazos en Alcosto. Este martes y miércoles, celular Huawei Y520 en Tigo. 6 meses de WhatsApp ilimitado y 1 giga de navegación mensual por 6 meses por solo 381.500 pesos. Si va a hacer la revisión técnico-mecánica y de gases de su vehículo, hágala por todo lo alto. Traiga su carro o su motocicleta y disfrute de las grandes ventajas que le ofrece el CDA de paso. Sala de espera con servicio de cafetería, donde tendremos el placer de atenderlo. Amplia zona de parqueaderos vigilados, lo cual le garantiza la seguridad. Y lo más importante, responsabilidad y calidad en nuestros servicios. Por todo lo alto. En pleno centro de la ciudad. Efecti te lleva a la Copa América. Realiza tus giros nacionales o pagos de facturas superiores a 50 mil pesos del 1 de marzo al 10 de mayo del 2015. Y participa por uno de los 7 viajes a Chile para disfrutar el superclásico Colombia-Brasil. Efecti, patrocinador local oficial de la Copa América. Tus sueños y los de toda tu familia. Estos son los beneficios que tienes con Electrocréditos del Cauca. La tasa más baja del mercado. Pagos semanales, quincenales o mensuales. Cuotas fijas. Obtener historial crediticio. Pagos en punto de venta o a domicilio. Se reciben todas las tarjetas de crédito. Solo esto en Electrocréditos del Cauca. Tus sueños están aquí. Aplican condiciones y restricciones. Renta Casa, la solución perfecta para arriendo y vivienda. Renta Casa Inmobiliaria, una forma diferente en compra, venta y arrendamiento de inmuebles. Renta Casa, somos los únicos que garantizamos el pago de tu arriendo de forma directa. Seguridad, confianza y experiencia nos identifican. Carrera 31C, número 19A33, Barrio Las Cuadras. Renta Casa, tu mejor solución inmobiliaria. No hay nada mejor que levantarse bien temprano para cuidar tu cuerpo. Pero sobre todo con el alimento que más nutre y cuida mi figura, yogur con lácteos. Además es delicioso. Yogur Colácteos, un alimento nutritivo para tu cuerpo. Solo o acompañado, te ayudará a compensar las energías perdidas en el ejercicio, estudio o trabajo. Colácteos, corazón del campo. Al oriente de Pasto, salida a La Cocha se levanta. Santa Mónica Condominio, apartamento de 3 habitaciones en conjunto cerrado, parqueaderos privados, salón comunal, gimnasio, baño turco, amplias zonas verdes y gas domiciliario. Venga y aplique 2 subsidios del Gobierno Nacional. Apartamentos desde 80 millones de pesos. Informes, Carrera 24, número 2058, oficina 521. Teléfono 729-5537. Construye Rivas Mora Construcciones SAS. Sueños hecho realidad. El más moderno centro automotriz de Colombia, Battery Cars. Conoce la nueva Battery Cars de la Avenida Champañat. Visítanos con tu carro y disfruta de la nueva y única tecnología 3D para tu carro en Pasto. Tecnología 3D, solo en la nueva Battery Cars de la Avenida Champañat. ¿Está buscando un carro con gran diseño, tecnología y un gran precio? En abril Chevrolet te lo hace fácil con Expo Chevrolet. Compra tu nuevo Chevrolet con todo lo que has querido bajo unas condiciones increíbles. Visita hoy un concesionario Chevrolet y entérate cómo funciona. Señor contribuyente, aún está a tiempo. Realice la declaración y el pago de impuesto de industria y comercio 2015 hasta el 31 de marzo, con un 5 o un 10% de descuento dependiendo del valor total declarado. Mayor información, Secretaría de Hacienda, teléfono 733-3300, extensión a 1027, Alcaldía de Pasto, Cambio Cultural, Transformación Productiva. Entrevistamos a los propietarios de los apartamentos del conjunto cerrado Torres de Mariluz Primera Etapa y nos comentan que están felices porque han ganado mucho por valorización de sus apartamentos. Nos aconsejan comprar ya en planos en Torres de Mariluz Segunda Etapa y ganar así la valorización. Apartamentos de 3 alcobas desde 83 millones 300 mil pesos. Ascensores, parqueaderos, juegos, aplica doble subsidio.
¡Qué buen negocio! Venga y conozca el apartamento modelo. Construye Nuevo Horizonte SAS. Informe 736-4494. Construimos bienestar. Creaciones Rubí Fashion Classic. Prendas de vestir elegantes para dama. La mujer con clase y distinción viste en Creaciones Rubí Fashion Classic. Prendas para grados, eventos sociales, accesorios, batas para cóctel, prendas en tallas grandes y todo el surtido como su estilo femenino lo pide. En Pasto, carrera 25, número 1742 Centro. Almacén Almendra, el sabor de la moda. Carrera 25, número 1607. En Ipiales, Almacén Jazal y su moda. Carrera sexta, número 1213. Hola, ¿sabías que en los puntos de venta de colchones Bellaluna puedes encontrar la almohada que necesitas para tu descanso? Como por ejemplo esta almohada con tecnología Memory Form, que se amolda a las curvas del cuello, al peso de tu cabeza y vuelve a retomar su estado normal. Además tiene una capa de gel que permite mantener una temperatura fresca y relajante. ¿Qué esperas para cambiarte? Colchones Bellaluna es nuestro. Colchones Bellaluna. El sabor auténtico del cuy asado, disfrútelo en Cuiquer. Combo pastuso, frito, lapingachos y los deliciosos servidos de mora de Castilla. Canchas de sapo, karaoke y salón de eventos para sus reuniones. Fin de semana, show en vivo. Domingo, sancocho de gallina y trucha arcoíris. Cuiquer, con el sabor auténtico. Contacto 731-5533. Cuiquer, ¿para qué más? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la información de Telenoticias. Saludamos a todos nuestros televidentes que nos observan a través de la señal de Claro. Aquí están los titulares. Bienvenidos. Ejército ubicó varios cuerpos en fosas comunes en Cumbitara. Nariño en máxima alerta por incremento de las lluvias. Secretario de Educación de Pasto asegura desconocer convocatoria a paro nacional del magisterio. Precio del dólar preocupa al sector de la construcción en Nariño. Participante de MasterChef narró los momentos que vivió durante el reality en deportes. Con éxito se desarrolla el mes de la salud en el Centro Médico Deportivo Oditech. El ejército ubicó 5 fosas comunes en zona rural del municipio de Cumbitara. Los restos correspondían al parecer a integrantes de bandas delincuenciales. En las fosas comunes fueron encontrados los restos de alias Franco, Leona, William, Gonzalo y NN, quienes al parecer integraban bandas delincuenciales al servicio del narcotráfico. Según las autoridades, estas personas fueron víctimas de grupos ilegales armados que hacen presencia en la zona de la cordillera en el departamento de Nariño. El operativo fue realizado en zona rural del municipio de Cumbitara por tropas de la Fuerza de Tarea Pegaso. Nuevo debate sobre la privatización de Empopasto se dio en el Consejo. En la sesión se plantearon las razones por las cuales la medida es ilegítima y se pidió nuevamente detener el proceso. El denominado proceso de transformación de Empopasto no sería legítimo ante la ley ni ante el Consejo, manifestó el concejal Alexander Raza en la sesión desarrollada hoy. La Constitución Política, en el artículo 313, en el numeral 6, establece la competencia exclusiva del Consejo para la creación de empresas o sociedades de economía mixta, como es el caso de lo que pretende la Junta Directiva de Empopasto. Segundo, al carecer de competencia la Junta Directiva de Empopasto para la creación de una nueva empresa para la prestación de este servicio, pues definitivamente creo que existe o adolece esta actuación administrativa de una ilegalidad que deberá revisarla el Tribunal Administrativo en su momento. Definitivamente esta acción desde la Junta Directiva de Empopasto debe ser tramitada ante el Consejo y aplazado el proceso, dijo Alexander Raza.
y le estamos solicitando de una manera muy respetuosa al alcalde municipal, mientras se revisa la legalidad de este tipo de actuaciones, se suspenda el proceso de licitación que actualmente se quiere adelantar, se suspenda la creación de la consabida nueva empresa de servicios públicos y adelante un estudio pormenorizado de la viabilidad de concederle un crédito a través del municipio o estudiar la viabilidad es pedir una emisión de acciones que le permita recoger el capital suficiente a la empresa para garantizar que se puedan solventar las dificultades fiscales que existen en la empresa en este momento. Mientras se debatía la situación en el interior del Consejo, afuera con pancartas, algunos ciudadanos manifestaban su inconformidad ante las medidas que se adoptan con la empresa de agua. ¿Tu pasto murió? Está agonizante, está agonizante y todo depende del pueblo. Nosotros por lo menos estamos dependiendo en Popasto contra la privatización porque sabemos lo que ello representa. Una inversión de capital que se va a hacer para la rentabilidad de unos y para la muerte de otros. Consideramos que en Popasto y fundamentalmente el agua es un patrimonio de la humanidad y en este caso es un patrimonio de los pastusos. Somos pastusos, somos nariñenses y somos aquellas personas que utilizamos el recurso hídrico todos los días. Yo estoy estudiando licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Y como estudiante y como futura docente es mi labor también propender por ese derecho al agua, por ese derecho a la vida. Y si nosotros decimos todos los días que el agua es vida, entonces en esta ocasión, si nos toca dar la vida por la vida misma, lo damos. Pero no vamos a permitir que empresas estatales y multinacionales vengan otra vez a querernos quitar algo que es nuestro. El temor principal, según el concejal Henry Parra, está en qué pasaría con esta empresa que es patrimonio de la ciudad. Sabemos que el agua es un derecho de la humanidad, no es un derecho que viene a decir que una persona tome una decisión frente a algo que sea trascendental como es el patrimonio de los pastusos y pastusas como es una empresa de Impopasto. Por esa razón nosotros consideramos de que el buscar un operador estratégico en un modelo de empresarial donde manifiestan ellos de que esto va a dar eficiencia y eficacia a la prestación del servicio, y no, yo me pregunto, y cuando se le entrega un equipamiento, una infraestructura o usufructuar los bienes que tiene una empresa, esta empresa va a realizar una inversión económica, pero la pregunta es, ¿dónde está nosotros esa rentabilidad social que van a realizar? No la van a hacer. En alerta se encuentran autoridades de Nariño por efectos de las fuertes lluvias. En 11 municipios se han reportado emergencias y más de 900 familias se encuentran damnificadas. Según el reporte oficial, al menos 11 municipios, la mayoría del norte de Nariño, están afectados por las fuertes lluvias. Inundaciones y deslizamientos están provocando graves emergencias. La situación más crítica se presenta en los municipios de Guaitarilla y Sandoná. En este último se declaró la calamidad pública. En Sandoná, por ejemplo, tenemos 245 familias afectadas, 871 personas, colapso parcial del sistema de acueducto y alcantarillado, vías afectadas, más de 30 hectáreas de cultivos, una vivienda completamente destruida, 23 semidestruidas. En Guaitarilla, 4 heridos, 250 personas y 87 familias afectadas. Colapsa el sistema de acueducto y alcantarillado y en este momento no hay servicio de agua potable para la población. 5 viviendas destruidas, 78 viviendas averiadas. Hasta el momento, 947 familias se encuentran damnificadas. El plan de contingencia se mantiene para prevenir tragedias por las lluvias, que según el IDEAN se extenderán hasta finales del mes de junio. El secretario de Educación de Pasto dice desconocer la convocatoria a paro nacional del magisterio programado para este 22 de abril. A pesar de la convocatoria a la FECODE a un paro indefinido del magisterio, el secretario de Educación de Pasto, Jaime Guerrero Viznuesa, dijo que no hay ninguna directriz del Ministerio de Educación Nacional y advirtió que los docentes deben acudir a sus instituciones normalmente. Hasta el momento nosotros no tenemos ninguna directriz, ni del Ministerio de Educación Nacional, ni de la Federación Colombiana de Educadores. Hasta el momento se debe garantizar clases a partir de mañana, ¿sí? En cumplimiento del calendario legalmente establecido. No tengo ninguna directriz. Mientras no tengamos eso, las clases garantizan mañana. El funcionario dijo que desconoce circular alguna en este sentido que la FECODE haya hecho llegar a sus sedes en el país. Tampoco tenemos directriz de la Federación Colombiana de Educadores. Pienso que se está promoviendo unas mesas de trabajo, unas mesas de diálogo, y hasta que nosotros no tengamos ninguna orientación desde el Ministerio de Educación ni desde la Federación Colombiana de Educadores, las clases deben garantizarse hasta el día de mañana, Augusto.
A propósito de este tema, FECODE inicia un nuevo paro indefinido que afectará a cerca de 9 millones de estudiantes de todo el país. La razón que sustenta este cese de labores son los incumplimientos del gobierno, acuerdos anteriores y la negativa al nuevo pliego de peticiones. A través de nuestros representantes legales, la Federación Colombiana de Educadores, no estamos negociando y dialogando con el gobierno a la fuerza o a las malas, sino simplemente con base en las mismas normas que el gobierno nacional expide. En este caso concreto, un decreto que es el 160 del mes de febrero del año pasado, firmado por el doctor Santos. ¿A qué se refiere? A la posibilidad de los empleados públicos presentar pliegos petitorios. FECODE, a través del Magisterio de Nariño, entrará en cese total de actividades en el departamento. Un paro al que, según el magisterio, se vincularán los estudiantes y padres de familia. Estamos haciendo un trabajo importante con los padres de familia para obtener la comprensión, la solidaridad y el respaldo de este importante sector de la comunidad educativa nariñense. Con el cese de actividades indefinido que inician los docentes, pondrán de manifiesto su inconformidad ante la improvisación del Estado frente a la educación, dijo el vicepresidente de Simana, Luis Edgardo Salazar. Para nosotros el paro, como una medida de hecho, es un acto sublime, es el estado máximo de lucha al que las organizaciones sociales y sindicales deben llegar. Deben llegar producto de la incomprensión del Estado, producto de la mentira del Estado, producto del incumplimiento del Estado, producto de la improvisación, como nuestra ministra de Educación y las carteras pasadas de este ramo vienen haciendo y vienen tratando a nuestros niños, jóvenes y comunidad. Nosotros hablamos de una improvisación. La señora Gina Parodi pretende que en un día denominado el día M va a arreglar el asunto de la calidad educativa y hablar de la excelencia educativa. Y esta es una mención comercial. Conozca las nuevas técnicas para su tratamiento de ortodoncia en Burbano Clínica Dental. Sistema Damon, braques cerámicos, ortodoncia invisible, ortodoncia lingual. Burbano Clínica Dental, edificio Pasto Plaza, oficina 320, citas al 723-5302. Después de comerciales volvemos con más información aquí a Telenoticias. Señor conductor, el Centro de Diagnóstico Las Américas ha sido acreditado por ONAG y el Ministerio de Transporte por cuarto año. Eso indica que hemos hecho las cosas bien. Por su seguridad y la de sus semejantes, su auto o motocicleta debe portar el certificado de revisión al día. Estamos más cerca de usted. Somos CDA Las Américas y nos encuentra en la Avenida Las Américas, aquí en Pasto. Para su comodidad, por temporada, atendemos también los domingos. Y por trabajo de cambio de redes, también atendemos por el respaldo en la carrera 18. En Buesaco, en el mejor clima del mundo, construye la casa de sus sueños, urbanización de estancia, lotes desde 22 millones de pesos con vías pavimentadas y todos los servicios. Informes y ventas al 310-298-8098. Urbanización La Estancia en Buesaco, la casa que siempre soñó. Conoce, reduce, prepárate ante los desastres para tu vida preservar. Estos consejos debes escuchar. Las inundaciones no solo se generan por las lluvias, ocurren también por prácticas inadecuadas. Por eso, no construyas en zonas inundables. Evita el taponamiento de cauces, tala y quema de árboles y realiza mantenimiento periódico a los sistemas de desagüe de tu vivienda. Aquí no corremos riesgos. Un mensaje de la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto. Hipergangazos en Alcosto. Este martes y miércoles, celular Huawei Y520 en Tigo. Con 6 meses de WhatsApp ilimitado y 1 giga de navegación mensual por 6 meses por solo 381.500 pesos. ¿Tienes hambre? ¿Quieres algo delicioso? ¿Lo quieres a tu gusto? ¿Qué esperas? Santa Hamburguesa, el lugar donde tú seleccionas los ingredientes y armas tu hamburguesa como tú quieras. Además, disfruta de los mejores cortes de carne en nuestra variada parrilla. Ven y sorpréndete con nuestras delicias y conviértete en chef desde tu mesa. Santa Hamburguesa, carnes y hamburguesas al carbón.
Los niños y niñas de Nariño y Colombia tenemos derecho a jugar. Nariño busca a Nicole. Este 28 de abril a partir de las 8 de la mañana y hasta el 29 de abril a las 8 de la noche, se activa durante 36 horas una central telefónica con el número celular 316-709-7478 y el número fijo 722-3846, con el objetivo de recepcionar nueva información que permita el retorno de Paula Nicole Palacios Narváez a su hogar. Se garantiza absoluta reserva de identidad a quienes entreguen información efectiva y una recompensa de hasta 70 millones de pesos. Nariño busca a Nicole. Apoya G&B Producciones. Hola, ¿sabía usted que en nuestros puntos de venta encuentras colchones de diferentes gamas y referencias? Y lo mejor de todo, con los mejores precios del mercado. Además, puedes hacer el colchón a la medida que necesites y, como si fuera poco, puedes acceder a nuestro sistema de financiación. ¿Qué esperas para cambiarte? Colchones Bellaluna es nuestro. Colchones Bellaluna. Si usted es de los que disfruta de un atardecer, de una bella vista, de la brisa de la naturaleza, de jugar con su mascota, disfrutar con sus amigos de un buen asado, esto es para usted. Por fin, Casas Campestres en Condominio Bellavista, junto al Condominio Campestre La Estancia, sector Armenia en Pasto. Ábrele campo al buen vivir. Nuevo Horizonte SAS. Informes 736-4494. www.nuevohorizonte.com.co. Construimos bienestar. 3M's, manufacturas metal y madera, muebles modulares para oficina, estaciones de trabajo, escritorios, archivos rodantes, mobiliario escolar con norma técnica, pupitres, sillas universitarias, tableros digitales, mobiliario para hospitales y clínicas, camas, camillas, carros de paro con los más estrictos estándares de calidad, sala de exhibición y ventas, carrera 40, número 16D59, Avenida Panamericana, teléfono 736-0504, 3M's, empresa de Nariño para Colombia. Dinastía Ríos, nuevo punto de venta, carrera 25, número 1750, diagonal Hotel Agualongo. El mejor surtido en ropa formal e informal para dama y caballero de la ciudad lo encuentra en Dinastía Ríos. Calzado y accesorios, diseños únicos a precio de fábrica. Dinastía Ríos, nuevo punto de venta, carrera 25, número 1750, diagonal Hotel Agualongo. Dinastía Ríos, un diseño para cada momento. Seno Diagnóstico. Cuidamos tu vida con calidad, seguridad y oportunidad. Solicita tu cita con el único especialista en enfermedades mamarias benignas y malignas. Realiza tus exámenes a tiempo. Ecografía general de alta resolución. Mamografía diagnóstica y de tamizaje. Radiografía convencional. Seno Diagnóstico te ofrece sin cita previa y con resultados inmediatos. Encuéntranos en el quinto y sexto piso del Centro de Especialistas Las Cuadras. Carrera 31, número 19A10. En Ingeniarte dejamos fluir la imaginación para poner a tu alcance toda la comodidad y el confort que mereces. Diseñamos lugares placenteros, creamos conceptos innovadores, complementamos espacios pensando en tu necesidad, proporcionamos valor a los objetos que más te gustan y generamos ideas que comunican. Ingeniarte, nuevas tendencias para línea hogar y comercial en arquitectura, diseño interior, diseño gráfico, restauración y mobiliario. Encuéntranos en la carrera 25, número 1271 y en Facebook como Ingeniarte Pasto. Ingeniarte, innovando tu vida. Hospital Universitario Departamental de Nariño es empresa social del Estado. Somos una entidad acreditada en salud, donde trabajamos en equipo para brindarle a usted y su familia la atención que se merece. Hospital Universitario Departamental de Nariño es un hospital seguro con el mejor corazón para el buen vivir. Dinastía Ríos, nuevo punto de venta, carrera 23-1753 Centro. El mejor surtido en ropa formal, casual y sport para dama y caballero está en Dinastía Ríos. Calzado y accesorios, diseños únicos a precio de fábrica. Dinastía Ríos, nuevo punto de venta, descuentos especiales por inauguración. Carrera 23, número 1753. Dinastía Ríos, un diseño para cada momento. El Establo, deliciosas carnes y arepas a tu gusto.
para el gusto de todos, con el sazón, sabor y calidad que nos identifican. Frijolada, ajiaco, chorizo santarrosano y muchas delicias más. El Establo, donde tu paladar te quiere llevar. Carrera 26, 1020 San Felipe y calle 20, 3551 Avenida Los Estudiantes. El Establo, simplemente delicioso. Joaquín es un lindo chiquitín, tiene a sus padres que lo hacen tan feliz. Yo soy Joaquín, ellos me aman y también me protegen, me llevan pronto a vacunar cuando me toca. Sigan el ejemplo de Rebeca y Martín, estando al día en las vacunas de su Joaquín, para poder verlo crecer sano y feliz. Instituto Departamental de Salud, Gobernación de Nariño. El Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Pasto que implementa Avante está a la vanguardia a nivel nacional. Así lo reconoce Marta Caldas, coordinadora de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible del Ministerio de Transporte. Estamos muy satisfechos con el avance de las obras. Este de nuestros sistemas estratégicos de transporte es el que va más adelante. Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Pasto. Orgullo de todos. Alcaldía de Pasto. Cambio cultural. Transformación productiva. Somos la semilla de una nueva ciudad. Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasto. Con Efecti, cualquier colombiano y nariñense puede realizar sus pagos, sus recargas o giros. Efecti presenta la información económica en nuestro informativo. Los altos costos del dólar tienen preocupados a los constructores de la región. Los constructores de la ciudad aseguran que los cambios bruscos que ha tenido el dólar sí ha originado un incremento en los precios de los nuevos programas de vivienda. Según Víctor Rivas, ante el fenómeno del dólar que ganó terreno frente al euro y otras divisas, es preocupante, pues gran parte de estos materiales de construcción deben ser importados. Va a afectar de una manera muy importante, habida consideración que la inmensa mayoría de los productos que utilizamos en la construcción son productos importados. En el caso específico de Nariño, los únicos materiales que desafortunadamente encontramos solamente es arena, triturado, ladrillo y mano de obra. El resto de productos todos son importados, empezando por porcelanas, alambres, cables, enchapes, aparatos sanitarios, cielos rasos, cubiertas, de tal manera que va a afectar bastante significativamente los costos de la construcción. Rivas sostuvo que ante este rebote bursátil que deja millonarias pérdidas, la incertidumbre es grande debido a que los costos se deben pasar ahora a las cuotas de vivienda. Naturalmente. Es decir, desafortunadamente los sobrecostos que se puedan generar, desafortunadamente se trasladan a los usuarios. En el caso de la vivienda de interés social, esas pues ya tienen unos precios pactados, no son modificables, pero en lo que son proyectos que no tienen que ver con el gobierno, sin lugar a dudas que se van a trasladar a los beneficiarios. La policía desarticuló una nueva banda dedicada al contrabando de combustible en la región. Según las autoridades, los delincuentes desviaban miles de galones hacia organizaciones dedicadas al narcotráfico. Varios inmuebles fueron allanados para este operativo. Producto de una investigación a lo largo de unos 4 o 5 meses, se logra por parte de la Fiscalía General de la Nación el otorgamiento de unos allanamientos a unas casas allí dedicadas al almacenamiento y venta de combustible de contrabando. En estos allanamientos se logró la captura de 9 ciudadanos, los cuales tenían en su poder algo así como de arroz, 500 galones de gasolina, tenían unos pimpinas de gas ecuatoriano y toda una maquinaria para poder empacar y trasvasar el arroz ecuatoriano y convertirlo en bolsas de arroz colombiano. Es un duro golpe al contrabando binacional. Allí logramos entonces la captura de estas 9 personas
quienes se pusieron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y en este momento se encuentran en audiencia. Los 9 capturados traficaban con combustible desde el Ecuador. El combustible y otras habilidades de procedencia ecuatoriana que comercializaban en la venta ilegal en las calles allí de estos barrios como el barrio San Carlos. En los operativos fueron incautados equipos e insumos. Los capturados fueron puestos a orden de la autoridad judicial competente. Sí a la continuidad de los diálogos de paz, dijeron hoy los pastusos, pero con términos de tiempo fijo y no indefinidos. Habitantes de Pasto respaldaron hoy el llamado de la Iglesia Católica al gobierno y a las FARC para que continúen con el diálogo y no tiren la toalla. Pero sin embargo, los nariñeses dicen que tiene que haber un tiempo perentorio para estas conversaciones. Pleno respaldo al llamado de la Iglesia Católica dieron los pastusos para que continúen los diálogos de paz y no se tire la toalla, a pesar de los últimos hechos ocurridos en el Cauca, que cobró la vida de 10 militares, entre ellos 2 de Nariño. Consultados en las calles de la ciudad, los pastusos aseguran que se debe continuar con el proceso de La Habana, pero con condiciones que impida que el baño de sangre en Colombia aumente. Continuar con el proceso de paz yo pienso que es indispensable. Yo creo que es un interés compartido por todos los colombianos y en cuanto a las opiniones de la iglesia, pues comparto la idea de seguir con el proceso. En parte sí, pero hay que sostener el apoyo a las Fuerzas Armadas y no dejarlos tan solos. De igual manera, eso se apoya, ¿no? Hay que ser coherentes con lo que ha dicho las FARC, lo que ha dicho el gobierno, en pos de una paz consolidada, pero sin impunidad, en el que todos nos veamos siempre adeptos a este proceso de paz, con responsabilidad y sobre todo con coherencia. Sí, comparto esta idea, porque hay que seguir adelante, hay que tener mucha fe en Dios y pedirle a Dios mucho por la paz. Sería bueno poner las condiciones, que el gobierno coloque las condiciones, no las FARC. Con base en eso sí estoy de acuerdo, de lo contrario es mejor suspender. Ellos han demostrado que solamente ha sido mentiras y han pedido lo que ellos quieren y el pueblo sí está arrodillado. Claudia Rodríguez, una de las 5 ganadoras de MasterChef Colombia, llegó a Pasto para expresarle a sus seguidores el agradecimiento por el apoyo recibido durante el programa. Con la naturalidad que la caracterizó en MasterChef, Claudia Rodríguez llegó a Pasto, su segundo hogar, luego de terminar entre los 5 mejores cocineros del reality show. Yo me siento muy satisfecha con lo que hice. Una de mis labores era resaltar a mi departamento, a mi gastronomía, a la gente de acá de Nariño. Creo que esa era mi principal labor y creo que la cumplí a carta cabal. Creo que el apoyo de la gente y el aprecio de la gente, los mensajes de la gente me dan a entender que sí, así lo hice. Claudia dice que salió de MasterChef en el momento justo y que pese a las dificultades vividas en el programa, logró demostrar de qué están hechos los pastusos. Ella ya tiene varias propuestas en las que debe pensar. Tienen muchas cosas, hay muchas propuestas, esperemos que tomar la mejor decisión. Aún no sé dónde me voy a radicar en este momento, pero esperar con calma y paciencia, pues a intentar llegar otra vez a la normalidad, pero esperar todavía a ver qué pasa. No he tomado ninguna determinación aún, pero solamente esperar un poquito. Todo el cariño de la gente, mucho aprendizaje y reconocimiento para ella y para Nariño, es lo que dice Claudia, ganó en su paso por MasterChef. Güey que sí, güey que no, la guaneña me engañó, y con un peso y 4 reales, con tal que la quiera yo. ¡Ya! Después de la pausa, ya vienen todos los deportes en Telenoticias. Después de la pausa, espere toda la información del deporte y el campeonato para los prejuveniles que se desarrolló en el corregimiento de Anganoy. Ya regresamos. Si va a hacer la revisión técnico-mecánica y de gases de su vehículo, hágala por todo lo alto. Traiga su carro o su motocicleta y disfrute de las grandes ventajas que le ofrece el CDA de Pasto. Sala de espera con servicio de cafetería, donde tendremos el placer de atenderlo. Amplia zona de parqueaderos vigilados, lo cual le garantiza la seguridad. Y lo más importante, responsabilidad y calidad en nuestros servicios. CDA de Pasto.
por todo lo alto. En pleno centro de la ciudad. 3M's, manufacturas metal y madera, muebles modulares para oficina, estaciones de trabajo, escritorios, archivos rodantes, mobiliario escolar con norma técnica, pupitres, sillas universitarias, tableros digitales, mobiliario para hospitales y clínicas, camas, camillas, carros de paro con los más estrictos estándares de calidad, sala de exhibición y ventas, carrera 40, número 16D59, Avenida Panamericana, teléfono 736-0504, 3M's, empresa de Nariño, para Colombia. ¿Está buscando un carro con gran diseño, tecnología y un gran precio? En abril Chevrolet te lo hace fácil con Expo Chevrolet. Compra tu nuevo Chevrolet con todo lo que has querido bajo unas condiciones increíbles. Visita hoy un concesionario Chevrolet y entérate cómo funciona. Bienvenidos a Limpio Noticias. Las canastillas de Emma se han tomado la ciudad para que usted no bote la basura al suelo. ¡Mucha atención! Vecinos han sido sorprendidos sacando basura fuera del horario de recolección. ¡Habrá sanción! Próximamente más Limpio Noticias. Hipergangazos en Algosto. Este martes y miércoles, celular Huawei Y520 en Tigo. Con 6 meses de WhatsApp ilimitado y 1 giga de navegación mensual. Por 6 meses, por solo 381.500 pesos. Señor contribuyente, aún está a tiempo. Realice la declaración y el pago de impuesto de industria y comercio 2015 hasta el 31 de marzo, con un 5 o un 10% de descuento dependiendo del valor total declarado. Mayor información, Secretaría de Hacienda, teléfono 733-3300, extensión a 1027, Alcaldía de Pasto, Cambio Cultural, Transformación Productiva. En Buesaco, en el mejor clima del mundo, construya la casa de sus sueños, urbanización de estancia, lotes desde 22 millones de pesos con vías pavimentadas y todos los servicios. Informes y ventas al 310-298-8098. Urbanización La Estancia en Buesaco, la casa que siempre soñó. El más moderno centro automotriz de Colombia, Battery Cars. Conoce la nueva Battery Cars de la Avenida Champañat. Visítanos con tu carro y disfruta de la nueva y única tecnología 3D para tu carro en Pasto. Tecnología 3D, solo en la nueva Battery Cars de la Avenida Champañat. Hola, ¿sabía usted que la empresa de colchones Bellaluna es una empresa nariñense reconocida en toda Colombia por sus altos estándares de calidad, que es fuente de empleo para la región y que además es la mayor distribuidora de colchones en el suroccidente colombiano? 3 de cada 5 personas en Pasto ya duermen un colchón Bellaluna. ¿Qué esperas para cambiarte? Colchones Bellaluna es nuestro. Colchones Bellaluna. Al oriente de Pasto, salida a La Cocha se levanta. Santa Mónica Condominio. Apartamento de 3 habitaciones en conjunto cerrado. Parqueaderos privados, salón comunal, gimnasio, baño turco, amplias zonas verdes y gas domiciliario. Venga y aplique 2 subsidios del Gobierno Nacional. Apartamentos desde 80 millones de pesos. Informes. Carrera 24, número 2058, oficina 521. Teléfono 729-5537. Construye Rivas Mora Construcciones SAS. Sueños hechos realidad. Siempre está contigo, cada mañana al empezar la jornada. El sabor auténtico del cuy asado, disfrútelo en Cuiquer. Combo pastuso, frito, lapingachos y los deliciosos servidos de Mora de Castilla. Canchas de sapo, karaoke y salón de eventos para sus reuniones. Fin de semana, show en vivo. Domingo, sancocho de gallina y trucha arcoíris. Cuiquer, con el sabor auténtico. Contacto 731-5533. Cuiquer, ¿para qué más? Dinastía Ríos, nuevo punto de venta, carrera 23-17-53 Centro.
El mejor surtido en ropa formal, casual y sport para dama y caballero está en Dinastía Ríos. Calzado y accesorios, diseños únicos a precio de fábrica. Dinastía Ríos, nuevo punto de venta, descuentos especiales por inauguración. Carrera 23, número 1753. Dinastía Ríos, un diseño para cada momento. Tus sueños y los de toda tu familia. Estos son los beneficios que tienes con Electrocréditos del Cauca. La tasa más baja del mercado. Pagos semanales, quincenales o mensuales. Cuotas fijas. Obtener historial crediticio. Pagos en punto de venta o a domicilio. Se reciben todas las tarjetas de crédito. Solo esto en Electrocréditos del Cauca. Tus sueños están aquí. Aplican condiciones y restricciones. Renta Casa, la solución perfecta para arriendo y vivienda. Renta Casa Inmobiliaria, una forma diferente en compra, venta y arrendamiento de inmuebles. Renta Casa, somos los únicos que garantizamos el pago de tu arriendo de forma directa. Seguridad, confianza y experiencia nos identifican. Carrera 31C, número 19A33, Barrio Las Cuadras. Renta Casa, tu mejor solución inmobiliaria. La educación de sus hijos es lo más importante para nosotros. En el Colegio Confamiliar de Nariño, desarrollamos un modelo pedagógico personalizado bajo los mejores estándares de educación. Zona campestre, tecnología, laboratorios en ciencia, idiomas y artes, zona deportiva, aulas virtuales. Colegio Confamiliar de Nariño, formando jóvenes para el futuro. Informes, colegio.confamiliarnarino.com, 730-7667, 318-364-4493. Confamiliar de Nariño, una sola familia. Efecti te lleva a la Copa América. Realiza tus giros nacionales o pagos de facturas superiores a 50 mil pesos del 1 de marzo al 10 de mayo del 2015 y participa por uno de los 7 viajes a Chile para disfrutar el superclásico Colombia-Brasil. Efecti, patrocinador local oficial de la Copa América. Señor conductor, el Centro de Diagnóstico Las Américas ha sido acreditado por ONAG y el Ministerio de Transporte por 4 años. Eso indica que hemos hecho las cosas bien. Por su seguridad y la de sus semejantes, su auto o motocicleta debe portar el certificado de revisión al día. Estamos más cerca de usted. Somos CDA Las Américas y nos encuentra en la Avenida Las Américas, aquí en Pasto. Para su comodidad, por temporada, atendemos también los domingos. Y por trabajo de cambio de redes, también atendemos por el respaldo en la carrera 18. ¿Quieres lucir una sonrisa perfecta? Ven a Dental Clinics, ahora en nuestra nueva sede, calle 19, número 27104, segundo piso, con la misma calidad, garantía y profesionalismo que nos caracterizan. Ortodoncia, rehabilitación oral, implantes, diseño de sonrisa, planes de financiación. Dental Clinics, visítanos. Calle 19, número 27104, teléfonos 722-6658, 307-76-8625. A continuación, la restricción vehicular para el día miércoles 22 de abril aquí en Telenoticias. Battery Cars, el más moderno centro automotriz para el cambio de llantas, presenta los deportes en Telenoticias. Hola, qué gusto, bienvenidos a la información deportiva. El Centro Médico Bodytech desarrolló con éxito su programación en el mes de la salud. Los usuarios la pasaron sensacional con actividad física y una completa guía nutricional para sentirse y verse bien. Se cumple en la Secretaría del Deporte la capacitación en legislación deportiva, organización y mercadeo, que se extenderá hasta el jueves 23 de abril. Esas jornadas de capacitación está coordinada por los integrantes del Comité Olímpico Colombiano.
Con éxito finalizó la Copa Volcánica Ciudad Parlante, evento que se desarrolló en las canchas del corregimiento de Anganoy. En esta competencia tomaron parte más de 120 niños en la categoría 14. Carlos Paz, practicante del Jiu-Jitsu, regresó a Pasto con el título nacional de las artes marciales mixtas Vale Todo, que se desarrolló en Antioquia. Paz disputó el título en la categoría de los 85 kilogramos. Hasta aquí la información deportiva. Continúen con más TV Noticias. Battery Cars, el más moderno centro automotriz para el cambio de aceite, presentó la información deportiva en Telenoticias. Y recuerde que hay un nuevo punto de Dinastía Ríos en el centro de Pasto, en la carrera 23, número 1753, con descuentos del 10, 20 y 30% en toda la tienda. Además, combos especiales de vestidos, camisa y corbata. En Dinastía Ríos, carrera 23, 1753. Excelente recomendación y así nos despedimos en la noche de hoy. Los dejamos con los 5 minutos de Nariño Mejor al Día. Muy amables. La Dirección Administrativa de Gestión de Riesgo de Desastres del Departamento reiteró su llamado a los municipios de Nariño para que se mantengan las acciones preventivas tras la llegada de la ola invernal. El responsable de esta dependencia, Gustavo Martínez Cordero, recordó que se ha venido trabajando en ese sentido desde hace varias semanas atrás. El Departamento de Nariño ha procurado estar adelante de la situación. Por lo tanto, desde el mes de marzo, una vez recibido el reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, remitimos circular a los 64 municipios del Departamento de Nariño para que se hagan las previsiones en materia de prevención. Posteriormente, el día 1 de abril, tuvimos una reunión de Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, presidida por el señor gobernador del Departamento de Nariño, en donde se aprobó el Plan Departamental de Gestión de Riesgo para temporada de lluvias. Por directriz del gobernador de Nariño, el equipo de la Dirección Administrativa de Gestión de Riesgos del departamento visitó los municipios que en Nariño tradicionalmente presentan situaciones de emergencia ante la llegada de las lluvias. Martínez Cordero presentó el primer balance de las afectaciones que involucran ya a 11 municipios. En ese momento tenemos reporte de afectación en Albán, Leiva, San Pablo, Los Andes, Sandoná, La Unión, Belén, El Tambo, Tuque, Resguaitarilla y Chachagüí, de los cuales los más afectados han sido el municipio de Sandoná y el municipio de Guaitarilla. Sandoná con 245 familias, 871 personas, colapso parcial del sistema de acueducto y alcantarillado, vías afectadas y más de 30 hectáreas de cultivo, una vivienda completamente destruida y 23 averiadas. Y en Guaitarilla, 4 heridos, 250 personas, 87 familias, colapso del sistema de acueducto y alcantarillado, 5 viviendas destruidas, 78 viviendas averiadas. A finales del mes de abril se cumplirá una reunión con los coordinadores de los comités municipales de gestión de riesgo de los 64 municipios de Nariño para ajustar los planes municipales y verificar el cumplimiento de compromisos y que su fondo de gestión de riesgo tenga suficientes recursos para una respuesta oportuna. Todo este proceso será acompañado por la Procuraduría General de la Nación. Con un total éxito y la presencia de aproximadamente 1.500 personas provenientes de 36 municipios del departamento de Nariño, se llevó a cabo el pasado domingo en la Plaza 20 de Julio de Ipiales el segundo encuentro departamental de actividad física. La Gobernación, el Instituto Departamental de Salud, la Secretaría de Recreación y Deporte, comprometidos con el Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable. Hoy la respuesta ha sido más de 1.500 personas y 38 municipios que han dicho sí a un compromiso de cultura física y de salud, de tal manera que nos motiva para que podamos seguir adelante fomentando ejercicio regular, generando espacios libres de humo y promoviendo la alimentación saludable. El evento, que fue liderado y coordinado por la Secretaría de Recreación y Deporte a través del programa Sarandéate Nariño, sirvió como escenario para grabar la coreografía alusiva al territorio nariñense que participará representando al departamento en el concurso anual denominado Colombia Baile se Activa por una Vida Sana, convocado por Coldeportes Nacional.
Estamos muy contentos por la participación de los municipios beneficiados con el programa Sarandí de Nariño en este segundo encuentro departamental, conmemorando el Día Mundial de la Actividad Física. Realmente es muy gratificante ver cómo los municipios se han interesado y ahorita son pieza fundamental para la promoción de los hábitos y estilos de vida saludable. En la jornada, el director del Ente Deportivo Departamental, Ginjairo Torres Palma, hizo entrega de una placa como reconocimiento a la Alcaldía de Ipiales por su apoyo en el desarrollo de las actividades del programa Sarandéate Nariño y en la realización de los eventos masivos del 2014 y del presente año. Me parece muy importante e interesante esos eventos, ya que se reúnen todos los municipios y así puede haber una integración y cada vez aprender más. Es algo nuevo, estuve el otro año también participando en este evento. Y la verdad me he sentido muy bien y la verdad me encanta practicar este deporte, siempre lo hago con los monitores de los municipios. El mensaje que dejo es que practiquemos el deporte, ya que es muy buena para nuestra salud, no solamente para vernos bien, sino para nuestra salud. La Gobernación de Nariño y la Secretaría de Recreación y Deporte agradecen la participación y el compromiso de todos los usuarios pertenecientes a los grupos regulares que trabajan semanalmente en los 44 municipios con los monitores del programa Sarandéate Nariño. El Centro de Diagnóstico Las Américas ha sido acreditado por ONAG y el Ministerio de Transporte por cuarto año. Eso indica que hemos hecho las cosas bien. Por su seguridad y la de sus semejantes, su auto o motocicleta debe portar el certificado de revisión al día. Estamos más cerca de usted. Somos CDA Las Américas y nos encuentra en la Avenida Las Américas, aquí en Pasto. Para su comodidad, por temporada, atendemos también los domingos. Y por trabajo de cambio de redes, también atendemos por el respaldo en la carrera 18. Interobras del Sur está construyendo apartamentos por todo lo alto. Una torre de 7 pisos donde vivirán 22 familias felices. El apartamento que siempre has soñado. Bien iluminado, con balcón, ascensor, amplios parqueaderos, salón comunal, gas estacionario, planta eléctrica, balcones de las margaritas, con todos los beneficios a tu alcance. En un gran sector, calle 14 con carrera 40, balcones de las margaritas. Separa ya. Últimos apartamentos. Informes, oficina 607, edificio Cámara de Comercio. Teléfono 722-7922, Pasto. 3M's, manufacturas metal y madera, muebles modulares para oficina, estaciones de trabajo, escritorios, archivos rodantes, mobiliario escolar con norma técnica, pupitres, sillas universitarias, tableros digitales, mobiliario para hospitales y clínicas, camas, camillas, carros de paro con los más estrictos estándares de calidad, sala de exhibición y ventas, carrera 40, número 16D59, Avenida Panamericana, teléfono 736-0504, 3M's, empresa de Nariño, para Colombia. ¿Tienes hambre? ¿Quieres algo delicioso? ¿Lo quieres a tu gusto? ¿Qué esperas? Santa Hamburguesa, el lugar donde tú seleccionas los ingredientes y armas tu hamburguesa como tú quieras. Además, disfruta de los mejores cortes de carne en nuestra variada parrilla. Ven y sorpréndete con nuestras delicias y conviértete en chef desde tu mesa. Santa Hamburguesa, carnes y hamburguesas al carbón. El Establo, deliciosas carnes y arepas a tu gusto. Para el gusto de todos, con el sazón, sabor y calidad que nos identifican. Frijolada, ajiaco, chorizo santarrosano y muchas delicias más. El Establo, donde tu paladar te quiere llevar. Carrera 26, 1020 San Felipe y calle 20, 3551 Avenida Los Estudiantes.
El establo, simplemente delicioso. Estamos felices. Comprar en Pinasaco 1 para construir la casa que siempre soñamos fue lo mejor. Levantarnos y sentir el canto de los pájaros, la brisa que acaricia nuestro rostro y contemplar el paisaje no tiene precio. Parcelación campestre Terrazas de Pinasaco 2, a kilómetro y medio de Pasto vía aeropuerto. Nuevo Horizonte SAS, 736-4494. www.nuevohorizonte.com.co. Construimos bienestar. En Ingeniar te dejamos fluir la imaginación para poner a tu alcance toda la comodidad y el confort que mereces. Diseñamos lugares placenteros, creamos conceptos innovadores, complementamos espacios pensando en tu necesidad, proporcionamos valor a los objetos que más te gustan y generamos ideas que comunican. Ingeniarte, nuevas tendencias para línea hogar y comercial en arquitectura, diseño interior, diseño gráfico, restauración y mobiliario. Encuéntranos en la carrera 25, número 1271 y en Facebook como Ingeniarte Pasto. Ingeniarte. Innovando tu vida. Hipergangazos en Algosto. Este martes y miércoles. Celular Huawei Y520 en Tigo. Con 6 meses de WhatsApp ilimitado. Y 1 giga de navegación mensual. Por 6 meses. Por solo 381.500 pesos. El Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Pasto que implementa Avante está a la vanguardia a nivel nacional. Así lo reconoce Marta Caldas, coordinadora de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible del Ministerio de Transporte. Estamos muy satisfechos con el avance de las obras. Este de nuestros sistemas estratégicos de transporte es el que va más adelante. Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Pasto. Orgullo de todos. Alcaldía de Pasto. Cambio cultural. Transformación productiva. Somos la semilla de una nueva ciudad. Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasto. Seno Diagnóstico. Cuidamos tu vida con calidad, seguridad y oportunidad. Solicita tu cita con el único especialista en enfermedades mamarias benignas y malignas. Realiza tus exámenes a tiempo. Ecografía general de alta resolución. Mamografía diagnóstica y de tamizaje. Radiografía convencional. Seno Diagnóstico te ofrece sin cita previa y con resultados inmediatos. Encuéntranos en el quinto y sexto piso del Centro de Especialistas Las Cuadras. Carrera 31, número 19A10. Hola, ¿sabía usted que los colchones Bellaluna son fabricados pensando en su salud? Su espuma de alta calidad no permite puntos de presión y mejora la presión sanguínea. Su simétrica estructura y la perfecta distribución de sus resortes lo convierte en un colchón ortopédico, mejorando y previniendo posibles problemas de columna vertebral. ¿Qué esperas para cambiarte? Colchones Bellaluna es nuestro. Colchones Bellaluna. Las inundaciones no solo se generan por las lluvias, ocurren también por prácticas inadecuadas. Por eso, no construyas en zonas inundables. Evita el taponamiento de cauces, tala y quema de árboles y realiza mantenimiento periódico a los sistemas de desagüe de tu vivienda. Aquí no corremos riesgos. Un mensaje de la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto. Joaquín es un lindo chiquitín. Tiene a sus padres que lo hacen tan feliz. Yo soy Joaquín. Ellos me aman y también me protegen. Me llevan pronto a vacunar cuando me toca. Sigan el ejemplo de Rebeca y Martín, estando al día en las vacunas de su Joaquín, para poder verlo crecer sano y feliz. Instituto Departamental de Salud, Gobernación de Nariño. Creaciones Rubí Fashion Classic. Prendas de vestir elegantes para dama. La mujer con clase y distinción viste en Creaciones Rubí Fashion Classic. Prendas para grados, eventos sociales, accesorios, batas para cóctel, prendas en tallas grandes y todo el surtido como su estilo femenino lo pide. En Pasto, carrera 25, número 1742 Centro. Almacén Almendra, el sabor de la moda. Carrera 25, número 1607. En Ipiales, Almacén Jazal y su moda. Carrera Sexta, número 1213. Hospital Universitario Departamental de Nariño S. Empresa social del Estado. Somos una entidad acreditada en salud, donde trabajamos en equipo para brindarle a usted y su familia la atención que se merece. Hospital Universitario Departamental de Nariño S. Un hospital
seguro, con el mejor corazón para el buen vivir.